Amigos de Hípica TV, nos encontramos con Antonio Sano. Tiene a otro de los participantes en el Fountain of Youth, el Miracolo. Antonio, bienvenido a Hípica TV. ¿Y cómo está el potro para esta carrera clasificatoria para el Kentucky Derby? Muchas gracias a todos los buenos oyentes de Hípica TV. Y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente. La verdad que es una carrera muy difícil, muy fuerte. Somos prácticamente en los shows de la carrera. Pero un caballo que anda en buenas condiciones, un buen caballo, un caballo que ha ido madurando poco a poco, aspirando a poder agarrar los puntos para volver a estar en el derby. Lo repito, caballo en buenas condiciones, terriblemente, pero creo que la carrera más fuerte que correr el caballo en su vida. Háblanos, Antonio, vimos que tuvo dos trabajos fuertes para la carrera después de participar en el Hollywood. ¿Cómo estuvieron esos trabajos? ¿Cómo llegó el caballo? Si lo apareaste en los trabajos, ¿cómo fueron esos trabajos? El penúltimo trabajo del caballo fue un trabajo apareado con un caballo de la cuadra de correr un stake. El Southern Turway, un trabajo que fue muy bueno y muy fácil para el caballo. Ahí fue donde agarramos más iniciativa para correr esta carrera, porque íbamos a correr al Owens, que se corre hoy. Pero después del resultado del trabajo decidimos correr esta carrera. Y el trabajo de la semana pasada fue un trabajo muy bueno y muy cómodo para el caballo. Pero te repito, sé que son 10 contendores muy difíciles, ¿verdad? Bueno, echas mano ahora de Edgar Pérez. Estuvimos viendo el caballo, Antonio. La única victoria que tiene el caballo fue una carrera en la que se fue a la punta y se les vino de tiro a tiro. ¿Cuál puede ser la estrategia para la carrera? ¿Qué puede estar pensando Antonio junto a Edgar Pérez y la decisión de colocar a Edgar Pérez como el jockey para esta oportunidad? Mira, Edgar Pérez es un jockey que le gusta correr entre los punteros. Estuvimos hablando con el dueño, él tomó la decisión de montar a Edgar Pérez. Edgar Pérez vio las películas conmigo, las carreras del caballo, y de verdad que creo que se amolda a las cualidades del caballo. Bueno, te deseamos lo mejor del mundo, Antonio. Tienes experiencia en correr las carreras de la Triple Corona estadounidense. Esperemos que este año el Miracolo te dé una nueva oportunidad. Esperemos que sea un milagro, podemos correr la carrera. Antonio Sano para Hípica TV.